amigos, amigas que nos ven en nuestro canal de YouTube. Hoy nos vamos a visitar otro de los municipios que están trabajando con el programa de pavimentación a cabeceras municipales en el estado de Oaxaca en este año 2021. Hoy, en este día, nos vamos, como se los mencioné en el video anterior, a San Pedro Taviche. Por si no han visto el video anterior, les dejo acá arriba el link para que puedan ver el video del municipio que visitamos anteriormente, conocido como San Jerónimo Taviche. Como les decía, hoy viajaremos a una fantástica comunidad de la región de los Valles Centrales, acá en el estado de Oaxaca, ni más ni menos al municipio conocido como San Pedro Taviche, perteneciente al distrito de Ocotlán de Morelos. Antes les daré un dato interesante. Taviche significa cerro de tunas. Se compone de dos vocablos, tani, que quiere decir cerro, y biche significa tuna. Entonces, San Pedro Taviche es el lugar del cerro de las tunas. El nombre de San Pedro Taviche es en honor al apóstol Pedro. El 29 de junio se celebra la fiesta de San Pedro Apóstol con música, baile y fuegos pirotécnicos. En esta comunidad, así como en otras muchas comunidades, hay grandes artesanos que se dedican a la elaboración de artesanías de madera de copal, bellísimas, así como la fabricación de mezcal artesanal. Para realizar este recorrido partimos desde la capital oaxaqueña, de lo cual nos hicimos un tiempo aproximado de 1 hora con 30 minutos. La distancia que recorrimos para llegar a este sitio es de 70 kilómetros. Pasamos por el municipio de San Jerónimo Taviche, un municipio que tampoco contaba con pavimentación a su cabecera municipal, y hoy, en este año 2020, ya están trabajando en el tramo carretero correspondiente al municipio antes citado. De San Jerónimo Taviche a San Pedro Taviche, todo el camino es de terracería. Es por ello que las autoridades municipales de San Pedro Taviche solicitaron al gobierno federal la intervención para contemplar el camino que comunica a estos dos municipios pertenecientes al distrito de Ocotlán de Morelos que se integren al programa de pavimentación a cabeceras municipales. El gobierno federal inmediatamente tomó cartas en el asunto y en el año 2020 ya iniciaron con la primera etapa de pavimentación, partiendo desde su cabecera municipal hacia el municipio más cercano, en este caso a San Jerónimo Taviche. Y bien, amigos, así son los caminos que comunican a los municipios de Oaxaca. Todo es terracería, muy angosto y accidentados. Este camino, así como de otras comunidades alejadas de la ciudad, fueron construidos con recursos propios de los pueblos. Al pasar por esta zona, vemos que la autoridad municipal de San Pedro Taviche ya está llevando a cabo la ampliación de su camino principal. Como vemos, es un terreno árido con rocas y muy fuertes. Se tiene que implementar maquinaria pesada para llevar a cabo la ampliación del camino. Una vez realizada la ampliación de la carretera, se viene la preparación del tramo,
como son los estudios topográficos y el acondicionamiento del tramo para llevar a cabo la pavimentación que el gobierno federal está apoyando a las comunidades de Oaxaca. Y es así como va quedando la pavimentación en este municipio del distrito de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca. Este camino va quedando muy bien y no es angosta como muchos dicen por ahí. Este camino está diseñado para que dos vehículos circulen sin ningún problema al momento de encontrarse. La verdad, sí se siente uno muy feliz de recorrer estos caminos, estos pueblos que están metidos en la sierra, alejados de la ciudad, y que el gobierno de la 4T está trabajando directamente con ellos, sin contratistas, sin intermediarios, ya que el dinero llega directamente a las autoridades municipales de la localidad. Hablando de dinero, la inversión total de esta primera etapa de este camino en este municipio, observando el convenio que realizaron las autoridades locales de San Pedro Taviche, se llevó a cabo la pavimentación de 5 kilómetros de camino con una inversión total de 21 millones 500 mil pesos. Haciendo cuentas, vemos que cada kilómetro pavimentado tiene un costo de 4.300.000 pesos, con un grosor de 20 centímetros. No cabe duda que estos caminos son duraderos y súper resistentes. Muy bonito el camino y muy bonitos paisajes. No cabe duda que la 4T está transformando a Oaxaca y a México entero. Si algún día visitas esta comunidad, tendrás que visitar a los artesanos de la localidad que trabajan con la madera del copal y hacen excelentes y llamativas figuras de animales y objetos. A esto también lo conocen como alebrijes. Aclaro, hay una comunidad muy bella aquí en Oaxaca que incluso se llama la Tierra de los Alebrijes. Ni más ni menos, la comunidad de San Martín Tilcajete.
Y bien, amigos y amigas, compartan nuestros contenidos, compartan nuestros videos, para que más gente sepa y se entere que el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sí está trabajando por los más pobres de México. La 4T está dando frutos y dando empleo, en este caso, a los habitantes de este municipio de San Pedro Tabiche, que están construyendo su camino artesanal. Como hemos visto, es un camino que no se ha terminado de pavimentar y están en el proceso de la pavimentación. En este año 2021, a pesar de la pandemia, muchos municipios ya arrancaron con su nueva etapa de pavimentación. Como les comentaba, suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos. En breve daremos a conocer más municipios que están trabajando con el programa de pavimentación a cabeceras municipales.